¿Cómo estáis? Bienvenidos y bien hallados de nuevo a mi canal. Bueno, el título de este vídeo es El sobre de la abundancia. En este canal he hablado muchas veces de la ley de la atracción y os he dado herramientas para ayudar a que la ley de la atracción funcione. Herramientas como, por ejemplo, la visualización, la llave física, ¿os acordáis? También os enseñé el cheque de la abundancia, el mapa del tesoro o el mapa de los deseos. Y hoy, relacionado con la ley de atracción, traemos el sobre de la abundancia. Bueno, pero ¿y esto qué es? Pues es otra herramienta que te va a ayudar a activar la ley de la atracción. Pero te estarás preguntando, ¿por qué necesitamos herramientas? Si solo con visualizar y sentir que algo ya ha ocurrido, ya tendría que funcionar la ley de la atracción. Pues tristemente no es así, porque nos encontramos con muchas presiones, bloqueos emocionales, disgustos, problemas de mucho tipo, que hacen que nos cueste visualizar y trabajar de forma adecuada con la ley de la atracción. Por eso trabajamos con herramientas físicas, porque al final, mientras estemos encarnados, necesitamos cosas que se toquen. Bien, ¿y esto cómo va? ¿Cómo funciona? Bueno, pues obviamente necesitas un sobre, como este. Yo he cogido este de este tamaño, pero tú puedes coger el que tú quieras. Tienes que pensar en grande. El universo no tiene carencias. El universo es abundante. El universo tiene millones de trillones de billones de estrellas, galaxias. Es decir, no puedes hacer este ejercicio que te voy a proponer pensando en precario, en pequeñito. Tienes que pensar en grande. Entonces, lo primero que tienes que hacer es coger un sobre y en la parte de atrás del sobre tienes que escribir cuánto quieres tener al mes, cuánto dinero necesitas. Cuidado, lo que necesitas, no dinero para derrochar. ¿Cuánto dinero haría que tú estarías bien sin deudas y toda tu familia? Entonces, aquí atrás, esto es un ejemplo que he hecho, ¿vale? Este no es mi sobre, es un ejemplo. Entonces yo aquí, por ejemplo, he puesto, universo, hazme ganar 3.000 euros al mes. Euros, pesos, dólares, pesos argentinos, ¿vale? No sé si lo ves. ¿Vale? En la parte de atrás ponemos la cantidad que queremos ganar. Repito, tienes que escribir, universo, hazme ganar, y escribes ahí la cantidad, 3.000 euros, 1.000 euros, 5.000 euros, pesos o lo que sea. Le damos la vuelta y tenemos que dibujar una estrella de 5 puntas. Lo mejor que podáis. A mí no me ha salido muy bien, pero no es importante. Lo mejor que se pueda. Y ahí, en cada punta, esto, vuelvo a repetir, son ejemplos. Esto es un sobre de ejemplo, no es mi sobre. Tenéis que poner cómo va a llegar ese dinero a vuestra vida. No podemos pensar que el dinero viene de la nada. No, tienes que decirle al universo de qué formas posiblemente pueda venir ese dinero que tú pides mensual. Y entonces, por ejemplo, yo he puesto lotería, un buen contrato laboral, venta de libros. Yo como vendo libros, pues he puesto eso, ¿no? Una indemnización o una herencia, cursos, haciendo cursos. Es decir, ¿de qué formas reales crees que va a llegar o supones que va a llegar ese dinero que tú quieres al mes? Y lo pones ahí, ¿ok? ¿Lo veis? Vale. Y, por último, tienes que coger un billete, o varios billetes, o muchos billetes del máximo valor que tengas. Bueno, yo aquí tengo 50 euros, he metido 50 euros, repito, esto es simbólico, esto no es mi sobre. Vale, metes los 50 euros, bueno, los 50 no, tienes que meter billetes todos los que puedas, todos los que tengas y puedas. Porque cuanto más metas en el sobre de la abundancia,
está generando más energía de dinero. El dinero trae al dinero, ¿de acuerdo? No metas monedas. Las monedas son de poco valor y estás como diciendo que quieres cosas pequeñitas, precarias. No, repito, este ejercicio es para que pienses en grande, para que el universo te dé lo que realmente te mereces. No vivir malamente, este mes no llego, a ver cómo pago el agua, la luz, ¿ok? Bien, yo he metido un billete de 50, pero tú tienes que meter todos los billetes que puedas. ¿Y ahora qué hago con esto? En otro vídeo os hablé de la caja de Dios. ¿Os acordáis? Si no, buscar en vídeos. La caja de Dios es una caja que ha tenido que estar consagrada y donde vais a guardar el dinero con el sobre. ¿De acuerdo? Esta caja, por cierto, ya os la he enseñado otra vez. Estoy muy contento de esta caja porque me la regaló mi amiga Loli. Loli Más, que es aquí de España. Es una caja muy bonita con la foto de mi esposa, mía y de mi esposa. Vale, esta es mi caja, la caja de Dios. Pues ahí, en la caja de Dios, tenéis que meter el sobre. Metemos el sobre. Y dirás, ya está. No, no. Falta lo más importante. Antes de meterlo en la caja, veis que juego un poco vosotros para recordaros cómo trabajar con la metafísica. No, este sobre, si lo metes ahí, es un sobre con dinero. Hay que consagrarlo, hay que activarlo. Entonces, doblas así, si es así de grande, doblas un poquito el sobre, ¿vale? Y lo pones así, en tus manos, como si fueras a rezar. Y a la vez que estás así, recitas este decreto que te voy a recitar ahora mismo. Como es un poquito largo, no te preocupes, que una vez que acabe el vídeo, voy a poner el texto, ¿vale? Es decir, con el sobre las manos, como me has visto, tienes que recitar con fe y con fuerza todos los días. Es decir, una vez que actives esto, todos los días tienes que coger el sobre y repetir este decreto con fe. Tienes que decir, hecho está, gracias universo, porque hecho está. Este importe, el que tú hayas puesto detrás del sobre, este importe, te lo pido, lo anhelo desde lo más profundo de mi sentimiento de amor. Para mi bienestar, tranquilidad, para cubrir todas aquellas necesidades, bienestar y obligaciones de las personas que amo. Y de todos aquellos que deseo ayudar y apoyar. Entonces, una vez hecho ese decreto, con el sobre así, es decir, cuando leas eso tiene que estar el sobre así, y una vez que hayas hecho eso, este sobre ya está consagrado. Lo metemos en la caja de Dios, con todo el dinero que puedas, cuanto más dinero mejor. Y todos los días, todos, tienes que sacar el sobre y repetir esa oración, ese decreto, ¿de acuerdo? Bueno, como siempre os digo, quiero recibir mensajes con milagros de prosperidad y de dinero, porque el dinero no es malo. Quitaros de la cabeza que el dinero es malo. Lo que es malo es no tener para comer, vivir en la calle y pasar penalidades. Eso es malo. Y pensar que tener mucho dinero está relacionado con drogas, con cosas malas, es un error. Es como la electricidad, lo he explicado un millón de veces. La electricidad puedes utilizarla para bien o para mal. Para mal. Si metes los dedos en un enchufe, con la mano húmeda, te vas a electrocutar. Pero, gracias a la electricidad utilizando bien, yo estoy llegando a tu casa. Porque este ordenador que está aquí enfrente mío, necesita energía de la electricidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Enviadme, por favor, todos los milagros que os hayan ocurrido con el sobre de la abundancia. A Alberto Lajas, todo junto, minúsculas, @gmail.com. Gracias, gracias y gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Os envío toda mi energía, mi amor, paz y bendiciones. Namaste.